Siempre es el ganador, me dicen. Imagínense la suerte que andaba yo en ese rato. Vine,
pagaste ese recibo? No, papá, le dije yo. Hice algo mejor. ¿Qué hiciste con el pisto? Me dijo él. Fíjate que yo compré un boleto para la rifa de un carro y dijo el señor que este era el boleto ganador. Ah, sí, me dijo. Ya te lo ganaste, vení, me dijo, te voy a dar tu primer premio. Mire, me dio dos hinchazos. Que Dios guarde, a ustedes risa le da, como no les dolió a ustedes, va. Me dio dos hinchazos y yo me fui a dormir bien triste para decirles que ni comí en la cena de tanto llorar, me dormí. Lo bonito fue la mañana siguiente, mire. Tocan la puerta y salí yo corriendo a abrir la puerta. Al abrir la puerta a mí se me llenaron los ojos de lágrimas. Un carro parqueado enfrente de la casa, mire. Aunque no me lo crean, al ver el carro yo comencé a llorar. Eran los de la EO, a cortar la luz habían llegado. ¿A ustedes qué dijeron? Se ganó el premio, se ganó el carro. ¡No, hombre! ¿Qué va a hacer? Pero si yo sé que aquí los niños son obedientes, ¿verdad que sí? Levanten la mano los que son obedientes, yo les voy a dar premio. Levanten la mano, eso. Levanten la mano los que hacen caso. Hasta arriba. Levanten la mano los que no se bañan. Ahí está, mira. Dios guarde, mano. ¿Y es que le queda aquí del río? ¿Y esto que está haciendo brillo? No, yo sé que aquí los niños quieren premios, así que voy a regalar premios. Voy a empezar a regalar un premio. Por acá. Voy a regalar este bonito premio. Miren qué bonito, ¿eh? Bob Marley, ¿ves? Voy a regalar este bonito peluche, pero voy a hacer una dinámica. Antes, ¿quién quiere participar? Es uno a la vez. ¿Quién quiere participar? Levante la mano. Les voy a explicar en qué consiste la dinámica. Yo voy a hacer unas preguntas. Voy a hacerles preguntas al que venga acá. Y todo lo que me tiene que responder es camarón. Si responde otra cosa que no sea camarón, va a perder. ¿Entendieron el juego? Yo le voy a hacer preguntas. Y el que me responda camarón a todo lo que yo le pregunte, ese se va a ganar el premio. Así que vamos a ver. ¿Quién quiere ganarse este peluche? ¿Quién se lo quiere ganar? Usted. Va, venga. ¿Cuál es su nombre? Camarón. Vaya, vamos a empezar con el juego. Si me contesta todo bien, yo se lo voy a entregar. ¿Está lista? Camarón. Eso. ¿Cuántos años tiene? Camarón. ¿Cómo se llama su mamá? Camarón. ¿Qué perfume usa su papá? Camarón. Vamos a ver, le voy a hacer 10 preguntas. Ya llevamos 5, estamos a la mitad. ¿Qué le regalaron para Navidad? Camarón. ¿Qué desayunó ahora? Camarón. ¿Verdad que le está ayudando a la niña? Camarón. Eso, le quedan 2 preguntas. De las 10 ya solo le quedan 2. ¿Se quiere ganar el premio? Camarón. Aquí va la última pregunta. ¿Quiere el premio o quiere camarón? Camarón. Ya, le vamos a regalar unos camarones que tenemos allá. No, aquí está su premio, se lo ganó bien rápido. La primera, un fuerte aplauso para ella. Aplaudiéndole fuerte. Miren, apláudenle. Las que estén chineando y quieren aplaudir, tiren el niño para arriba y aplauden. Si no lo cachan a la primera, al rebote lo van a agarrar. Así que vamos a ver. Los niños que quieran participar y ganarse premio, vamos a ver, voy a tirar unos ahorita al aire. A ver quién se los quiere ganar. Voy a tirar, pónganse las pilas todos. Los voy a tirar al aire, a ver quién se los quiere ganar. Cáchenlo, pues, pónganse las pilas. A la una, a las dos. Y a las personas que hicieron posible este evento, se les agradece mucho. Vamos a ver. A la una, a las dos. Y a las personas que están participando también, ahí va, a la una, a las dos y a las tres. A ver. Dios guarde, qué barbaridad con grosería. Va, vamos a ver. Voy a hacer unas preguntas ahorita a usted. ¿Aquí quién manda, los niños o las niñas? Las niñas. Ay, tío, vamos a ver, por aquí le voy a preguntar a usted. ¿Quién manda acá, los niños o las niñas? Los varones. Eso, ella dice que los varones. Vamos a ver aquí. ¿Quién manda, mamita? ¿Los niños o las niñas? Niños. Los niños. Vaya, vaya, vente, la niña no miente. ¿Quién manda acá? ¿Los niños o las niñas? Eso, los niños. Vamos a ver si es cierto quién manda acá. Voy a preguntar ahorita. A todos, quiero escucharlos a todos. ¿Quién manda? ¿Los niños o las niñas? Los niños. ¿Quién manda? Los niños. Ana, así no se entiende. Vamos a hacer algo.
Voy a escuchar primero a las niñas. A la cuenta de tres, un fuerte grito de las niñas. A la una, a las dos y a las tres. Ahora un grito de los niños. A la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. ¿Quién manda, niños o niñas? ¡Niños! Vaya, quiero escuchar bulla, un grito, un aullido quiero escuchar. ¿Quién manda? Vamos con las niñas ahorita. ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Dios guarde! Cuerpo no echan, pero galillo sí. ¡Vamos a ver ahora a los niños, no se dejen! ¡A la cuenta de tres! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Te van a pegar! ¡Esperate! Ya bajaron los coyotes del cerro ahorita. Bueno, voy a hacer una dinámica. Necesito ahorita, vamos a ver, tres niños valientes. Tres niños acá que se quieran ganar premio. A eso, aquí tengo uno, dos, dos valientes. Falta un valiente. Tres valientes, vaya, ven, eso, él es valiente. Así que vamos, uno más, ¿quieres participar? Vale, solo con ellos tres entonces. Voy a entrevistarlos ahorita, porque yo sé que ustedes lo quieren conocer. Vamos a ver, ¿cuál es su nombre? Jorge Enrique. Diga duro. ¡Jorge Enrique! No, diga duro. Diga duro. ¡Jorge Enrique! Dios guarde, ya le estoy diciendo que diga duro. ¡Diga duro! Duro. A eso, es que le contaba. Pase para acá, Jorge. ¿Su nombre? Diego. Diga duro. Diga zapato. Zapato. Diga cabeza. Cabeza. Diga camisa. Camisa. Diga otra vez. Diga otra vez. Casi de entrada. Pero vamos a ver, Diego, ¿cuántos años? 10. ¿Casado, soltero, viudo o divorciado? ¿Casado, soltero, viudo o divorciado, Diego? Soltero. ¿Sufriendo por amor o esperando herencia? ¿A quién? ¿A quién esperando? Bueno, vamos a ver, pásale por acá, Diego. Sigue esperando la herencia. Vamos a ver su nombre. Stanley. Stanley, ¿cuántos años? 9. ¿Desde dónde nos visita? Desde Estados Unidos. Eso, desde los United States, quieto. ¿Usted duerme arriba, abajo o en medio? En medio de la calle, no le da miedo que me atropelle. Qué barbaridad esta ley. Bueno, vamos a ver, voy a hacer algo con ellos ahorita. ¿Lista la pista? Bueno, vamos a hacer algo. Este concurso se llama el caballito de palo. ¿En qué consiste? A ver, tíreme por acá el caballito. Yo le voy a dar aquí el caballito de palo. Primero a usted. Usted se sube al caballito. Y cuando le pongan la pista, la canción, usted va a bailar con el caballito, va a brincar, va a saltar. El que lo haga mejor, se va a llevar el premio. ¿Cómo vamos a saber quién lo hace mejor, quién se lleva el premio? Ustedes lo van a elegir, ¿de qué manera? Si quieren apoyar a Stanley, mandan a Stanley al 6420. Miren un mensaje de texto. Así que vamos a ver, yo creo que ya está la pista. ¿Lista la pista, DJ? Eso, y Stanley nos baila así. Un fuerte aplauso para Diego también. Vaya, ahora es su turno.
Va, él no va a bailar ahorita. Así que tenémelo. Quiero mandar un saludo especial a Kim Flip, que está allá. Que está allá en su casa descansando esta tarde. Así que vamos a ver. Vamos a ver, por aplausos, vamos a elegir al ganador. A ver quién se lleva los premios. Mike, pasame los premios, por favor. Vamos a ver, aplausos aquí para Stanley. No vino la familia. Va ganando. Aplausos para Diego. Aquí a la familia, toda la colonia. Va perdiendo. ¡Aplausos! ¿Cómo me dijiste que te llamaba? ¡Aplausos para Jorge! Todo el barrio. Va perdiendo. Ante el tomate me botaron, mira, con barbaridad, con grosería. Vamos a ver, aplausos aquí nuevamente. ¡Aplausos para él! A ver, usted queda en tercer lugar, le voy a dar este murciélago, pero antes dígame, ¿qué más le gustaría aparte de este premio? ¿Un pase o un regalo? Regalo. Regalémosle un aplauso, por favor, a él. Aquí viene. Ahora venga usted. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí tiene. Vamos a ver, ¿usted qué quiere? ¿Un pase o un rompecabezas? Para agarrarte esa piedra que está ahí, mira que está toda. Por ahí, aquí tenemos al ganador, para quien pido el fuerte aplauso, y aquí tiene su premio. ¿O quiere que le dé así sencillo el premio o quiere que le doble el premio? Vaya. Aquí va bien dobladito, mire, se lo diga su fuerte aplauso para los niños. Ay, no me sabe llegar. Aquí participan, pero yo sé que aquí todos quieren participar, así que vamos a ver dónde están las niñas. Una bulla a las niñas. El relajo le gusta, va. Así que vamos a ver, comenzamos con las niñas, así que vengan aquí, necesito ahorita cuatro niñas. Rápido, rápido, que no tengan pena, que sean... Eso, tres vinieron de un solo. Ah, les aviso a todos los que se queden al carnaval que después del carnaval va a haber barra libre. Así que cada quien que agarre una escoba y que barra libre ahí su pedacito. Así que vamos a ver. Falta una niña. Tengo tres acá. Me falta una. Vamos a ver si viene rápido. Una niña me hace falta. Vaya, de las que están allá, véngase una. Vamos a ver. Solo una, no hay montones. Solo una. Eso, aquí viene. Paseando anda. Bueno, lancemos el juego con ellas tres. ¿Lo hacemos con ellos tres el juego? ¿Que participen a más? ¿Para quién va a participar? ¿A quién llamamos a participar? ¿A quién llamamos? A la Yuridia. ¡A la Yuridia! ¿Dónde está la Yuridia? ¡Para que venga la Yuridia! No ha venido la Yuridia. No vino. ¿A quién llamamos entonces, princesa? ¡Que venga! ¿Quién es ella? ¿Ah? ¿Gurile? Dios guarde. Toribia. Ah, vaya, que venga Toribia, dice. No va a venir quizás. Entonces vamos con ustedes tres nomás. ¿Cuál es su nombre, princesa? Cecilia. Cecilia, ¿cuántos años? Cuatro. 4 años. ¿Es inteligente? Sí. Eso, muy bien, me llega. ¿Qué va a hacer cuando sea grande?
papel. Ah, va a ser actor, actriz. Y ella va a hacer un papel. Así que véngase por acá. Pase acá. Vamos a ver, señorita, su nombre. Rosalba. Rosalba, ¿cuántos años? 7. ¿Casada, soltera, viuda o divorciada? Soltera. Eso, muy bien. ¿Mantenida, sufriendo por amor o esperando herencia? Esperando herencia. Esa, y le van a regalar. Es. ¿Y con quién anda aquí ahora? No vino con nadie. ¿Ah? Eso, ¿un saludo que le quiera mandar a alguien? ¿No le quiere mandar saludos a nadie? Sí. ¿A quién? A mi papá. ¿Qué le va a decir a su papá? Que lo quiero. Vaya, que le compre un chucho, dice la niña. Eso, pase por acá. Ay, que estas hipotes lo que andan pidiendo hoy en día. Vamos a ver su nombre, me dijo. Lilian. Lilian, que al rato me dijo que se llama Camarón y yo dije, la verdad, bien. Lilian, ¿cuántos años? ¿Estudia? ¿Es inteligente? Por lo menos es sincera. Lilian. Camarón, día la otra. Está en la jugada, se pone la pila. Lilian. Doctora. Eso, va a ser doctora. ¿A usted le gustan las matemáticas? Sí. ¿Le gustan? Vale, le voy a hacer unas preguntas. ¿Dos por uno? ¿Dos por uno? Oferta. ¿Cuatro por cuatro? Camionetas. ¿La mitad de uno? El ombligo. Dios guarde, me dice que le gusta. Así que tengo aquí estas tres niñas. Vamos a hacer algo con ellas ahorita. Vamos a hacer una dinámica. Pero antes yo quiero ver algo en ellas. A ver cómo es su talento. Venga por acá. Párese acá. Usted páreseme acá. Y usted acá. Música, DJ, vamos a ver ese movimiento. Así que vamos a ver qué de las tres baila mejor ahorita. Música. Eso, vamos, moviéndose, moviéndose. Vamos, palma. Eso, eso. Eso, moviendo. Eso, eso. Vamos, que esa prima la palma. Se va, se va, se va. Eso, si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron, no me casaría la vida bebiendo sin compasión. Si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron, yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión. Seria. Ahora sí, vamos a ver. Vamos a hacer algo bien bonito. ¿Usted desde dónde nos visita? ¡Eso! Representante de los Martínez. ¿Usted desde dónde nos visita? De la Aceituno. Representante de la Aceituno. ¿Y usted de dónde nos visita? Representante de la Aceituno. Tenemos dos representantes de la Aceituno y uno de los Martínez. Así que vamos a hacer un concurso de modelaje ahorita, así que hágase para atrás. Usted hágase para atrás. Usted también. Y vamos a ver. Lo que van a hacer es lo siguiente. Pongan atención. Primero vamos a agarrar planta de madera, así que manita a la cintura. Un pie adelante. La cabeza así levantada. Para atrás. Foto para el face. Ay, tía, la selfie. Eso, así. Cuando yo mencione representante de los Martínez, usted va a modelar así, mire, ahorita solo fíjese. Con la manita en la cintura se va a ir moviéndose así, bien. Ahí, ¿cómo así con ustedes? Se va a ir moviendo así. Aquí da una vueltecita. Besitos al público. Allá. Y regresa y se despide así del público. Eso es todo lo que va a hacer. La que mejor lo haga se va a llevar premio. Así que, vamos a ver. Así que vamos a ver. Representante, ¿tenés alguna pista ahí electrónica para modelaje? Vamos a ver. Representante de los Martínez. ¿Quiere mandarle un saludo a alguien? Papá. Eso, ¿qué le va a decir a su papá?
buscando la ficha. Si va de la bien, te voy a dar una sorpresa. Bueno, ahora sí, los Martínez. Los Martínez nos modela así. Música, DJ. Eso, besitos al público. Al público. Para allá, así. Eso, fuerte aplauso. Ese paso se llama las agujas del reloj no sirven. Besitos al público y regresar. Nuevamente, el aceituno número 2, number 2, nos modela así. No le dio. Espérate, que ese modelaje alegre. De las señoritas ya grandes, no niñas, de las grandes que están aquí, me va a llamar una que venga a participar en una dinámica. ¿A quién le hablamos? ¿A quién? ¿A dónde está la Yexaida? Vamos a ver quién es. ¿Quién? Ella. Eso, usted venga, muy bien. Ahora vamos a ver. Ahora me va a llamar a un caballero. Pero no se valen niños, a un caballero. A un voluntario vamos a buscar por aquí. ¿A quién? No, venga usted un momento, camiseta, venga, ayúdeme. Vale, venga, ayúdeme en una dinámica, vale, venga. Venga, ayúdeme, vamos a ver, venga, venga, ayúdeme. Eso, ahí viene, cosa seria, un fuerte aplauso para el joven, un fuerte aplauso. Vale, Michael, préstame un peluche, este. Vamos a hacer una dinámica, ¿cuál es su nombre? Yexaida, vamos a ver la barra de Yexaida, ¿dónde está? Que la apoye la barra. Ponerse las pilas. ¿Su nombre? La barra de Arnaldo. ¿Qué pasó con el apoyo de los hombres, pues los varones? ¿A ver dónde está la barra de Arnaldo? La barra de Yexaida. Oh, el relajo le gusta. Voy a hacer una dinámica con ustedes dos, así que tengo un paso adelante. Gracias, mamita, muchas gracias. Vale, quiero que ahorita se pongan de frente a frente. Voy a hacer una dinámica con ustedes. Enfrente le quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes son más ágiles, los hombres o las mujeres? Las mujeres, es cierto. ¿Quiénes son más ágiles, los hombres o las mujeres? Los hombres. ¿Quién cree usted que gana, los hombres o las mujeres? ¿Quién gana, hombres o mujeres? A ver si es cierto. A ver dónde está nuevamente la barra de Arnoldo. ¡Woo! Eso, la barra de Yexaida.
cuando yo, yo voy a estarles hablando de algo, contándoles una historia o qué sé yo, en el momento que yo diga cuidado con la bomba, tienen que agarrar este peluche. Quien lo agarre primero va a ganar. ¿Entendieron cómo es el juego? ¿Sí entendieron? Vale, vamos a ver un ensayo ahorita. Háganlo como que fuera en serio, pero ahorita es un ensayo. Yo les estoy hablando de repente y yo digo, ¡cuidado con la bomba! Guarde, papito, vaya. Ese es el juego, vamos. Primer ensayo, segundo ensayo. ¡Cuidado con la bomba! Yo no voy a quedar así y no voy a mover las manos. Vale, yo no, manos atrás. Y ahora sí, el juego ya va en serio. ¡Hola, buenas noches! Llegando a mi casa. Vaya, pónganse los dos. Acérquense más, pues. Acérquense más. ¿Quién va a ganar? Llegando a mi casa. En el suspenso de la noche. Cuidado con el perro, decía el perro. Era un perro muy enojado. Entré a mi casa, me dormí por la mañana. Escucho los gritos de una señora diciendo ¡tamales! La historia seguía. Pónganse las pilas, tienen que agarrarlo al momento que yo diga cuidado con la bomba y ya se va a ganar. ¿Entendieron? Porque cuando yo diga cuidado con la bomba, el que lo agarre es el que gana. Entonces, a cada vez que yo diga cuidado con la bomba, tienen que ponerse las pilas y agarrarlo. ¿Entendieron, verdad? Así que el momento que yo diga cuidado con la bomba, que lo agarre. Ya ves, tío padre, yo como cuatro veces diciendo cuidado con la bomba y solo me quedaban viendo así que señoras y señores, ¿quién ganó? ¡Yesaya! ¿Quién ganó? ¡Yesaya! Un aplauso para las mujeres entonces. Un aplauso también a los hombres. Le ganaron, dámele un peluche a él. ¿Usted qué quiere? ¿Pase o rompecabezas? Aparte del peluche, ¿qué quiere? ¿Pase o rompecabezas? ¿Quiere un pase o un rompecabezas? Pase. ¡El peluche! ¿Quiere un pase o un rompecabezas? ¡El peluche! Vaya, eso, démosle un fuerte aplauso a los dos. Usted le va a dar otro premio, ¿eh? Vaya, vamos a ver otro premio por allá. ¿Qué quiere? ¿Peluche o muñeco? Aquí está su Winnie Pooh, ¿eh? Vaya, aquí le voy a dar su peluchito también. Aquí tiene, mire, es... Vaya, llévesela también, no sea racista. ¡Ay, qué barbaridad es! ¡Vamos a ver, chiquitines, quieren piñata! ¿Cuál quieren que reventemos primero? ¿Niños o niñas? ¡Niños! ¿Cuál reventamos primero? ¿La de los niños o la de las niñas? ¡Niñas! ¡A regresar! ¿Cuál reventamos primero? ¿La de los niños o la de las niñas? Las niñas. ¿La de las niñas? ¿Dice reventamos primero la de las niñas? ¡Sí! ¿Sí la de las niñas? ¡Sí! Vamos a ver, vamos a reventar esta primera. A ver el lazo, ¿dónde está para la piñata? Thank you.
vamos a leer, vamos a leer. Thank you.
chicos, ¿verdad? Así que recuerda que ese día también a partir de las 8 tendremos tremendo fiestón con grupo Sony Ritmo. Así que la invitación especial para todos ustedes. Así que también sale de Cantón del Aceituno y luego a partir de las 9 de la noche tendremos quema de pólvora china. Así que haciendo la invitación, ¿verdad? Para todos ustedes. Así que para que suban al palo encebado. Así que, ¿quién se anima? ¿Quién dice yo? Son 100 dolaritos. Bueno, así que seguimos invitando, ¿verdad? Toda la gente de Cantón El Aceitún, acérquense. ¿Quién va a ser el primero que va a intentar subirse al palo encebado? Pero traigan los trapitos más viejitos, porque si traen los más nuevecitos, ya la pandió. Ya le tocó botar la camisa y el pantalón. Pero tampoco le vaya a quitar la ropa y vaya a subir chulón. Traiga ropa viejita. Bueno, le dije que le van a limpiar un poco el palo encebado para ver si se anima. Sí, porque está muy grueso. Le van a limpiar un poquito porque no le quieren animar. Es que está muy grueso. Ah. No, pero si le sube el hueso, el palo lo quiebra nomás, le va a caer sin el canopi. Allá, bueno, que he visto en otros lugares que el palo encebado, varios locos batallando, queriendo subir. Y ya cuando lo tienen bien limado, vienen los organizadores y le echan más feo al palo. Los hacen leña. Y aquí les están dando oportunidad, pues, hasta más fácil, pero le van a limpiar el palo ahí. Bueno, ya se limpió, señores.
Los que no van a participar se llaman un payasito. Porque no vaya a ser que venga para abajo y le caiga encima. Y ahí lo van a ir limpiando. Vamos a volver a bajarla y de vuelta a limpiar, está regado. Bueno, son $100, $100. Este más arriba, más arriba. Ese palo está muy alto, ¿eh? Dale, agarrate. Ya, dale. Ya, dale. Vaya, quítale la escalera. Ahí está. ¡Ay, loca! ¡Ay, qué me chollo! ¡Otra vez! ¡Allá anda la Claria en el campo! No, pero es que este Ramón es experto en el tubo. Yo digo que ya no, Miguel estuvo en algún club nocturno. Ahí le ponían los billetes. Bueno, ahí está. Bien, bien. Sacado de él. El CEO, ¿verdad? Así que ahora sí, señores, ¿quién se va a animar? Ahora sí, no espero que valga. ¿O lo van a limpiar más todavía? Especial es el comité, ¿verdad? De acá de... por habernos invitado, ¿verdad? Así que también a los patrocinadores también se les agradece de manera muy especial, ¿verdad? De habernos invitado. Bueno, así que recuerda que también estamos a sus órdenes para cualquier evento, ya que nosotros también amenizamos fiestas, carnavales, fiesta rosa, bodas, graduaciones, eventos deportivos, perifoneos. Así que con los teléfonos 7724-1892 y 2654-0217. Así que tenemos también canopi, plantas eléctricas, renta de mesas, sillas, manteles, con forros y sin forros. Igual a Huicho.
una vez más, la intentona. Ahí estoy echándole tierra al pantalón, tal vez. Son $100, señores, $100. Lo que están ahí esperando por usted. Thank you.
poste. Y ahí van a ir dos. Y ahí uno y uno y uno. Porque aquí al de negro le hicieron leña, que no miren que tenía, ya tenía tres encima, pues. Las patillas se las doblaron al pobre, pues. Primero le están doblando las patillas. Ay, Dios. Más que esto no le tiran pupusas. Bueno, están diciendo que el premio subió a 120, ya no van a ser 100, van a ser $120. Así que aprovechen, señores, son 120 chirilicas. Vaya, ven que les digo que ya entre dos aguantan un poquito más. Amarrarlo a limpiar ligero o amarrar la camisa ligero, porque yo miro a uno que ya quiere echar las tripas. Ya está rojo, puro tomate. Ayúdenles ahí, ven. Este huicho que solo viendo, como que no tiene cuatro visión, ayúdales. Este bicho no es paja, yo me voy a subir, me voy a ganar $100, dije que es pura paja, mano. $100, pero en comida tal vez los puede comer. Si ganan el premio, a Wicha vale una cola de Ellen porque no ha ayudado en nada. Ahí está también el hermano, a Virgilio, que lo muevan también. De... Vaya, otro. Echale ligerito ese volado porque yo veo que ya se están pandeando. Apurate que están matando a Pencuedo. Ya no, se va a quedar sin delantero en la primera. En la Getuno. Vale, por un pelito, le dije mucho, pero por más. Van a tener que hacer nueva contratación y le joden el lomo.
comemos, bueno, ya pues. Todos los días pupusitas te comiste. Con descuento especial.
Ah, sí, están diciendo que le van a regalar lo que le tienen por la compra de los zapatos. Ajá, la cita más gratis, con descuento súper especial. Bueno, ahora están usando otra estrategia. Así que son 130 horas. Ya le salieron para las cervezas a esto. Vamos a ver. Cualquiera.
¡Ey! ¡Cinco dólares más! ¡Vaya, Nico, pero vale! Thank you.
invitación. Y vamos a hacer la invitación desde estos momentos para que empiecen a bailar, a gozar, a disfrutar, ya que la pista está dispuesta para todos ustedes. Y vamos a continuar con la música, siempre música original de la nueva era. Y esto lo dice de la siguiente manera. ¡Suéltalo, William Ramírez! Para gozar. Por papel y pluma escribí canciones pa' conquistarte. Por papel y pluma escribí canciones pa' olvidarte. No necesité licor ni cerveza, ningún amante. Borro el recuerdo de tu pasado sin darme cuenta, sin dar detalles ni explicaciones de tu partida. No me permite con mi cerveza ninguna más. Como un cuento de hadas, como un cuento de hadas. Ya me llamaré, ya me quiero amarte, ya voy a olvidarte. Y cuando te recuerde, me voy a lucharte para olvidarte. Hasta ya quieres, ya me quiero amarte, ya voy a olvidarte. San Simón, San Simón, no es San Simón.
Ahí para don Javier, voz principal. Bueno, entonces vamos a continuar con más sabor. Por supuesto, vamos a continuar con música sabrosísima. Esta vez al estilo de su grupo Son y Ritmo, la nueva era desde San Simón para todos ustedes. Esto que dice. Yeah.
cambiar tu forma de ser. No te olvides que los detalles están con la nueva era. Contentísimo con la parejita que ya comenzaron a disfrutar con su grupo Son de Ritmo. Gracias por estar en... Aunque me vaya llorando, grabando nuestro video para todo El Salvador y por supuesto para la gente de Facebook. Vaya para todos ustedes el sabor bien especial de su grupo Son y Ritmo de la Nueva Era. Y esta vez, en voz de estas hermosas chiquillas para todos ustedes, una canción sabrosísima. Y esto se dice ¡Hombre! Ser su coche que me lleva.
ustedes, estamos así. Vamos a continuar con ese sabor que caracteriza a su grupo Son de Pismo. Sabrosísimo para todos ustedes, es lo que dice a continuación, don Vladimir. Ok, vamos a seguir con la música. Así, al estilo colombiano, voy con la nueva era desde San Simón. Esperando que estemos donde disfrutando. Y esa es la invitación a todas las parejitas. Un saludito muy especial a los amigos de San Simón que están acá con nosotros acompañando. Así es que hacemos una invitación que pueden empezar a bailar ya también. Vamos a seguir con más y ya saludito de la siguiente manera. Bueno, por supuesto, el saludo especial para el señor alcalde Fidel Arriaza, para el rey, para todo el comité de festejo de Yoraquín. Cumbia con sabor y esto que dice de la siguiente manera. Para que la voz y la reina en el estilo de su grupo, son el ritmo, la primavera. Vaya, 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 vaya.
Bueno, señoras y señores, ahora sí. Damas y caballeros, jóvenes, niños y especialmente las personas de la tercera edad. Quiero brindarles un caluroso y afectuoso saludo de parte del comité organizador de este evento. Quiero compartir con todos ustedes que es primera vez en la historia que este lugar está llevando a cabo estas fiestas patronales. Y este programa, en donde vamos a presentarles a ustedes al comité de festejos y a la vez vamos a proceder a la coronación de la reina de las fiestas patronales en honor a Santo Domingo de Guzmán, Cantón del Aceituno se siente muy complacido, orgulloso, satisfecho y sobre todo con la presencia de todos ustedes. Queremos agradecer a Dios por la oportunidad que nos brinda, a todos ustedes, porque sin su presencia, estas fiestas, todas estas fiestas no serían todo un éxito. Las fiestas patronales de Cantón El Aceituno agradecen enormemente a todos nuestros amigos que nos visitan, habitantes de nuestro municipio y sus alrededores, así como también a todos nuestros compatriotas que residen en los Estados Unidos y por supuesto a todos los patrocinadores que han hecho posible que este evento sea todo un éxito. Y confiamos en Dios que todos ellos nos seguirán apoyando en actividades futuras. Seguidamente quiero invitar a los señores del comité, por favor, si son tan amables, de subir acá al escenario, a la señorita reina, si es tan amable de subir acá, pasen hacia mi costado derecho, por favor, si son tan amables, caminen con cuidado. Con cuidado, por favor. Venga. Muchísimas gracias. Queremos que se quede así con la luz blanca, compadre. No nos vaya a poner la luz, la otra luz, no. La luz blanca. La luz blanca, luz clara. Así. Porque queremos que nuestros amigos camarógrafos, todos nuestros amigos que andan sus celulares, por favor, y espero que anden las baterías completas. Si no, se van a quedar con las ganas de filmar. Antes de dar inicio a la presentación de este magnífico comité y a su vez la primera vez en la historia, y quiero compartir con todos ustedes que no será la primera. A partir de este día, de esta noche, vamos a dar un inicio a una trayectoria innumerable de celebraciones de las fiestas patronales de Cantón El Aceituno. Queremos agradecer enormemente, gracias enormemente a los patrocinadores. Y ponga mucha atención, queremos agradecerle a Pasar Liz, la Casa del Deporte, Credicampo, sucursal Cantón El Aceituno, Credicampo, sucursal Gotera, Restaurante y Turicentro Las Margaritas, Restaurante y Turicentro Apalipul, Comité Las Cruces desde Nueva Jersey, Amigos de Nueva Jersey, Cable Telemás, Canal 14 de Ocicala. Así que queremos agradecer a estos buenos amigos que siempre están llevando a cabo en vivo. Y les invitamos para que nos sigan acompañando en todas las fiestas patronales de toda la zona norte de Morazán.
y agradecerles a ustedes porque siempre están transmitiendo al día siguiente. Creo que el día de mañana a partir de la 1 de la tarde estaremos viendo a través de los medios de la televisión todo este evento. Queremos también agradecer al señor Ubaldo Prudencio, compatriota que radica en los Estados Unidos, de igual manera a la señora o señorita Iris Argueta, a la alcaldía municipal de Yoloaiquín, el señor Adrián Portillo, Natalie Pérez, compatriota que radica en los Estados Unidos, Armando Fuentes también que radica en los Estados Unidos, Oneida Fuentes de los Estados Unidos, Edith Fuente, de igual manera en los Estados Unidos, Comercial René, sucursal San Miguel, restaurante Long Island, y tenemos también restaurante Villa San Francisco. De igual manera, agradecemos también al señor Aníbal Fuentes, que radica en los Estados Unidos, así como Venta de Lácteos Ulises en San Carlos. Bueno, mis buenos amigos, a partir de este momento es un enorme placer presentarles a todos ustedes a las personas que han conformado este comité y que estas personas han estado luchando arduamente para que se llegue este día. Y quiero en primer lugar recibir con un fuerte aplauso al presidente de este comité. Vamos a presentarles a ustedes, damas y caballeros, al comité de festejos de las fiestas patronales de Cantón El Aceituno. Fuerte el aplauso para el señor Dr. Manuel Merino. Bueno, vamos a darle ese aplauso, no ha venido, por aquí tendremos un percance. Vamos a presentarle en este momento a nuestro vicepresidente de este tremendo comité. Fuerte el aplauso para el señor José Alfredo Fuentes. Paso al frente, por favor, compadre. Vamos, que se oiga ese aplauso, que se oiga ese aplauso. Mire, no es por echarle porras, pero acá el señor vicepresidente es el que le ha tocado más, pero más fuerte toda esta tarea, ¿verdad? Todos han trabajado, pero recuerden que siempre hay uno o dos que le cuesta más, le lleva más arduo trabajo, y este señor pues es el que le ha puesto muchas ganas. Muchísimas gracias, la secretaria, la señora Claudia Elizabeth Fuentes. Un paso al frente, por favor. El encargado de llevar a cabo, para pagar, llevar a cabo toda actividad que se pueda desarrollar, es el señor tesorero. Y este puesto le corresponde al señor José Atilio Fuentes. Ausente, todavía no ha venido. Bueno. Y por supuesto, al primer síndico, el señor Adamín Argueta. Fuerte el aplauso para el señor Adamín Argueta. Y tenemos otros colaboradores también que nos acompañan. Ahora bien, señoras y señores, vamos a proceder inmediatamente a la coronación. Así que, señores del comité, dos pasos hacia atrás, por favor. Ahora, señorita Cindy, si es tan amable de posar ahí al centro. Usted va a empezar a modelar despacio hacia el frente, regresa hasta que yo se lo indique. Voy a darle lectura, damas y caballeros, a los datos personales de la reina de las fiestas patronales del Cantón El Aceituno, primera reina, periodo 2016-2017. Quiero que brindemos un fuerte aplauso y vamos a recibir a nuestra primera reina, Cindy Primera. Cindy Paola González Pérez. Y le damos esa fanfarria. ¡Un, dos, tres! Muy bien, muchísimas gracias. Ahora quiero, señor DJ, que me ponga una musiquita en inglés o en español de fondo, suavecita, pero suavecita, con volumen bajito, porque quiero dar lectura a los datos personales de nuestra primera reina, Cindy Paola González Pérez. La señorita Cindy Paola González Pérez, señoras y señores, actualmente cuenta con 12 años de edad. La señorita Cindy posee un color de ojos café. Su estatura es de 1.40 m. Y por supuesto, el color, ese color favorito que llama la atención a todas las chicas,
En especial a la señorita Cindy le llama mucho la atención el color rosado. Dentro de sus estudios, nuestra reina Cindy Primera actualmente ha culminado el sexto grado en el centro escolar de Yoloaiquín. Dentro de su pasatiempo, le encanta compartir con la familia, amigos, ver la televisión y sobre todo escuchar mucha, mucha música. En el deporte, hay dos deportes que a la señorita le encanta mucho y es el softball y el fútbol. Dentro de sus proyecciones, no solamente agradece a Dios, a su familia, al comité, sino que también agradece enormemente a todos ustedes por haber estado y seguirá compartiendo este maravilloso momento de ser la primera reina de este hermoso lugar, el Cantón El Aceituno, y sobre todo, en su meta está propuesta a convertirse en una profesional en la carrera de abogacía. Quiere convertirse en una abogado y ayudar a toda la gente de la sociedad. Vamos a brindarle un fuerte aplauso, señoras y señores, a nuestra primera reina, señorita, pase al frente. ¡Ay! ¡Con sabor! Bueno, ahora sí, damas y caballeros. Señorita, si es tan amable, por favor, de retornar al centro. Regrese, señorita Cindy. Muchísimas gracias. Bueno, damas y caballeros, antes de que la lluvia no vaya a aparecer, vamos a proceder en esto para que nos permita disfrutar, compartir con todos ustedes esta tremenda alegría. Vamos a continuar y en este momento procederemos a la coronación. Mis buenos amigos, vamos a proceder a la coronación. Así que quiero invitar para que haga la imposición de la corona una señorita representante desde Nueva York, la señorita que representa a la señora Flor Eneida González, que es la encargada de llevar a cabo, estar presente, apoyar con esta tremenda comunidad en esta tremenda fiesta, es la que ha otorgado la corona y el cetro para que este evento sea todo un éxito. En representación de la señora Flor Eneida González, quiero invitar a la señorita Gabriela González para que proceda en este momento a hacer la imposición de la corona. Y nos preparamos, mis buenos amigos. Y nos preparamos. Bien, vamos a asegurarnos ahí, vamos a pedir a la señorita Gabriela González que nos aseguremos, si es posible que quede bien de esa manera. Quiero pedirle ahí también a la señora Claudia que le pueda ayudar, le pueda dar una manito ahí para que nos aseguremos si es de la forma como lo están colocando o creen ustedes que sería mejor que abarque el moño, ¿verdad? Para que de esa manera no se le vaya a caer. Queremos que esta coronación, damas y caballeros, sea de la mejor manera. Y para ello, pues, tenemos que asegurarnos muy bien. Muy bien, señores y señores. Vamos a ver. Vamos a proceder y en este momento continuaremos con la imposición de la banda. Así que invitamos al vicepresidente, el señor Alfredo Fuentes, para que proceda a hacer la imposición de esa banda a nuestra soberana, Cindy Paola González Pérez. Muy bien,
vamos a invitar a la señora Claudia Fuentes para que proceda a hacer la entrega de ese maravilloso cetro que le adjudica a nuestra primera soberana como reina de las fiestas patronales. Bueno, y en este momento, para culminar la entrega y la coronación, vamos a hacer la entrega de este hermoso arreglo floral y estará a cargo del señor Riquelme Argueta. Así que, joven Riquelme Argueta, hacemos la entrega de este maravilloso arreglo floral. Muy bien, ahora, damas y caballeros, quiero pedirles más atención y sobre todo a nuestros buenos amigos de Canal 14 de Osicala, Telemás, para que puedan presenciar y podamos grabar, transmitir de la mejor manera las palabras que nos tiene nuestra soberana, Cindy Primera, reina primera de las fiestas patronales de Cantón El Aceituno, periodo 2016-2017. Así que en este momento, mis buenos amigos, quiero que nos pongamos las pilas para que escuchemos las palabras de buenas noches, bienvenida y agradecimiento de nuestra soberana. Respetable señor alcalde Fidel Alcides Arriaza, consejo de festejo, amigos que nos honran con su presencia desde el extranjero, público presente, tengan muy buenas noches. Mi nombre es Cindy Paola González Pérez. Para mí es un honor ser la reina de nuestras fiestas patronales en honor a Santo Domingo de Guzmán. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por permitirme estar aquí, a mis padres por su apoyo incondicional, al comité de festejo por tomarme en cuenta para ser la primera reina de nuestras fiestas. Espero que sigan disfrutando de esta noche, ya que se ha hecho con mucho amor y cariño para cada uno de ustedes. Muchas gracias, feliz noche. Bueno, quiero manifestarles algo muy importante. Présteme mucha atención. Tal vez algunos de ustedes, yo quiero con todo respeto que me preste atención, porque fíjense que cuando nosotros no estamos en presencia y no participamos en eventos como este, algunas ocasiones cometemos algunas palabras inadecuadas. Yo quiero que para la reina, si hay en este momento, porque hoy la tecnología está tan avanzada que ya la van a publicar en Facebook o en cualquier red social, vamos a pedirle muy amablemente que no haga comentarios desagradables. Queremos que usted haga comentarios muy, pero muy positivos, en lo cual nosotros vamos a darle todo ese mérito a Dios, la oportunidad a nuestros padres, al comité y, por supuesto, a la señorita reina Cindy Primera. ¿Qué le parece si le brindamos un fuerte aplauso a nuestra primera reina? ¡Un, dos, tres! Bueno, la reina trae el mensaje, y el mensaje dice que invita a la juventud, a todos los jóvenes, a que practiquemos los valores como el respeto, la honestidad con todos, especialmente con las personas de la tercera edad. Y sobre todo, invita a los jóvenes a que nos esforcemos, a que se esfuercen para que logremos todas nuestras metas en el estudio. Palabras de despedida en las cuales representante del comité se va a expresar ante todos ustedes. Quiero invitar al señor Antonio Fuentes. Señor Antonio Fuentes, para que se dirija hacia todos ustedes. Gracias,
Señoras y señores, niños, jóvenes y especialmente las personas de la tercera edad, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Sean todos muy bienvenidos a las fiestas patronales de Cantón El Aceituno. Reciban todos un caluroso saludo de paz, tranquilidad y respeto a nombre del Comité de Festejo de las fiestas patronales. Quiero brindarles las buenas noches y expresar nuestros más sinceros agradecimientos por acompañarnos e invitar a que disfruten sanamente de estas fiestas y que Dios nos ha permitido llevar a cabo en honor a Santo Domingo. Y reiterarle la invitación para que nos acompañen en las próximas actividades. Agradecemos a todos los habitantes, señor alcalde Fidel Alcides Arriaza, a todos los amigos que residen en el extranjero, a nuestros patrocinadores, ya que sin ellos estas fiestas no serían posibles. Muchas gracias y pasen buenas noches. Sigamos disfrutando de la fiesta que esta noche estamos presentes. Muchísimas gracias. Ahora quiero que la reina pose al frente, por favor. Pose al frente, comité, si son tan amables, por favor acérquense todo. Mis buenos amigos, camarógrafos de todo estilo de teléfono, póngase las pilas en este momento porque ahorita va a ser de gratis. Ya después vamos a cobrar, ¿verdad? Así que por favor, acérquese más ahí, acérquese más por favor. Señorita, si es tan amable, venga por este lado. Venga por este lado, colóquese al centro, ahí a la par de la reina, por favor. Ahora, traten de acercarse más, únanse más, por favor. Ahora, me regalan la mejor sonrisa hacia el frente. Mis buenos amigos, quiero pedirles a todos ustedes que hagan la mejor toma de esa fotografía. A mis buenos camaradas, camarógrafos acá de Canal 14 de Cicala, muchísimas gracias, compañeros. Gracias a ustedes porque ustedes hacen que estos eventos sean transmitidos en vivo. Desde este momento, los siguientes días y por mucho tiempo más. Así que les derramamos muchas bendiciones en el nombre de nuestro Señor y agradecemos enormemente a todos los padres y madres de familia. Agradecemos a todos los patrocinadores y también invitamos a que disfruten de esta fiesta sanamente. Dios les bendiga y tengan todos una feliz noche. Mi nombre es Sergio Martínez y ha sido un placer estar con ustedes. Y quiero invitar a nuestros buenos amigos de Sony Ritmo, yo les llamaría a ustedes los tropicalísimos de San Simón. Así, hermano. Así que si usted quiere cambiarle, póngale ese nombre, porque ese nombre va con todos ustedes. Y no tienen nada, oiga, no tenemos nada que envidiarle a los hermanos Flores, la San Vicente. Aquí tenemos lo mejor, hermano. ¿Ah? Ni mucho menos a la premiera. Así que, compadre, señor DJ, súbale al sonido, al volumen, y que este tremendo orquestón se oye a morir. Y un saludo muy especial a todos nuestros amigos, a toda esa raza que radica en cualquier lugar de los Estados Unidos. Les invitamos que vengan el próximo año, porque este es el primer año en el cual damos inicio. Los esperamos a todos ustedes y les mandamos este caluroso saludo hasta allá a los Estados Unidos de Norteamérica, a Nueva York, New Jersey, Filadelfia, Washington, Manhattan, Brooklyn, todos esos lugares. Así que les esperamos el próximo año. Véngase y venga con tiempo. Si ya tiene los papeles, venga a visitar a sus viejitos. No espere mucho tiempo. Así que saludo muy especial para todos nuestros buenos amigos. Si son tan amables, señor del comité, procedemos a retirarnos y vamos a continuar con esta fiesta. Muchísimas gracias. Ahora, si allá abajo quieren tomarse fotografías con la reina, los señores del comité, muy amables. Muchísimas gracias. Y será hasta la próxima. Bueno, muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros presenciando la coronación de esta linda reina que representa ahora la fiesta de El Aceituno. Y no se vaya porque recuerde, le traemos música de banda. ¿Usted le gusta la música de banda? Bueno, Sony Ritmo le trae música de banda, así que no se vaya porque dentro de 20 minutos estaremos acá.
Reciban el saludo cordial de este amigo y servidor de siempre, esperando que se diviertan con los achetos de ayer, de hoy y de mañana. ¿Y a dónde están las mujeres? ¿Y a dónde están los hombres? La gente de México, de El Salvador, la gente de Guatemala y la gente de Honduras y la gente de Colombia. Sí, 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 no, 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 sí, 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 no, 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 no. Y nos vamos con la cumbia que nunca pasa de moda.
con el segundo set de Sony Ritmo, por supuesto. Lo venimos con música 100% pura banda, señores. Así que vayan preparando esa gargantilla para que comience a cantar esa noche. El segundo set de Grupo Sony Ritmo, así que ya casi preparándose ellos para salir al escenario del segundo set, por supuesto. Está en un repertorio de música 100% pura banda. Que no bailas pegado, porque te pueden ensuciar ese vestido caro. Y que no bailas cumbias, porque no eres del rancho. Pero después de un rato se te olvida con los tragos. Una más para que lo sigan disfrutando esa noche, como dice. Empiezas a bailar. Y no que no bailaba, chiquitita. ¡Ay! Músicos profesionales y que ahora se hace presente para combatir con todos sus... Todo lo que me enamora, eres un poco cansado.
Nosotros encantadísimos de estar con esta bonito set de banda para todos ustedes, pero queremos que lo disfruten. Vamos a continuar con siempre música de banda, algo sabroso para todos ustedes, que esto pues suena de la siguiente manera, don William Ramírez. Bueno, por supuesto, complaciendo a toda la gente enamorada, a toda aquella gente que esperaba este set musical, su grupo Son Viviendo la Nueva Era. Contentísimos de compartir con todos ustedes acá en la sectura, en Yolaquín. Y por supuesto, el agradecimiento especial al señor alcalde, al señor Fidel Arriaza, a también a Alfredo Fuentes y bueno, a todos los que hacen posible que su grupo Son de Ritmo La Nueva Era esta noche esté compartiendo con todos ustedes música sabrosísima y especial. Bueno, vamos a continuar con música selecta para todos ustedes porque se lo merecen. Esto que dice así. ¡Ay, amor! ¡Abrácela, compa! ¡Abrácela! ¡Hasta San Miguel, William Velázquez! ¡No me pidas perdón! ¡Amor! Bueno, para la reina con mucho amor y cariño, de parte de su hijo, de la reina. Quiero vivir el amor de su vida.
Nos vemos en 20 minutos.
Volvemos en unos 20 minutos. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yeah.
tú te llamas, yo no sé de dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero conocer, quedarme si se lo sabe, cántela como dice. Como tú te óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, bien morena lo que no necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven dale ahí, ahí, muriéndote eso pa' mí. Ni por ti, mamá, ni el país, llamámonos de aquí. Yo tengo algo bueno para ti, una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. Llena de placer, ¿cómo tú te llamas? Yo no sé de dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted es quedarme contigo hasta el amanecer. Yo me entiendo a ti como bailas así con ese movimiento. Y vamos a meter más el sonido a su cuerpo hasta maldita la lucha. Escucha atento, esa chica se arrebata, tata, tata, esa chica se alborota, tata, esa chica está bien loca, loca, esa chica se alborota, tata, 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 tata,